Hola, mi nombre es Dalma. Siempre he trabajado por la niñez, junto con mi esposo y mi madre y mis hijos. Bueno, ya he cumplido 10 años trabajando por la niñez, pero comenzó con una niña llamada Charina. Charina es la que tiene síndrome de Down, que es niños especiales. Charina estaba muy deshidratada y estaba en unas condiciones muy, muy mal. Estaba muy flaca, pues ya yo viendo la condición de la niña, no pude aguantar más. Y ahí fue cuando la llevamos al hogar. Con el tiempo comenzaron a llegar niñas y tuvimos ahí en ese entonces 18 niñas. Había niñas que dormían hasta en el suelo, en colchoncito. Con el tiempo comenzaron a pedirme la casa y tanto mi madre como yo comenzamos a orar y todas las niñas comenzaron a orar porque ellas pensaban, ¿para dónde vamos? Siempre pasaba por este lugar, pero nunca había visto este lugar como lo vi ese día. El Señor que estaba cuidando esta propiedad me enseñó todo. Pero me decía, él solamente decía, esto cuesta mucho dinero. Pero donde quiera que yo pasaba, pasaba mi mano por las paredes. Yo declaraba hogar de niña, que este lugar fuera un hogar de niña, pasito de Jesús. Muchas de esas niñas vienen abusadas por sus padrastros, por sus padres, por sus abuelos. Otras vienen abandonadas, otras son huérfanas de padre vivo. Cuando las niñas llegan, llegan con un corazón roto, porque el enemigo allí se ha encargado de destruir lo que se llama la familia. Comenzamos a hablarle de Cristo. Y es un privilegio ser madre, de cómo poder experimentar lo que es tener un niño en sus brazos y darle amor. De las niñas que están aquí, perdón, quizá ya no puedan recibir ese abrazo de la mujer que la tiró al mundo. Es algo muy triste cuando Dios le da un regalo a una persona y no sepan valorizar ese regalo. Ellas saben que yo soy su madre, pero no su madre que la ha parido. Solo una madre espiritual. Cuando nosotros aportamos para el Señor nos bendice.